Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le brinda la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, estuvimos en la jornada de campo que organizó la cabaña El Malacara del Moro en su sede de La Candelaria para que clientes y amigos puedan observar la calidad genética de los Brafford que saldrán a la venta en el 33º remate anual que tendrá lugar en Fernández, Santiago del Estero. Rafael Juxoc nos hace un balance del encuentro y Mauricio Sanutic de la cabaña invitada Monte Grande de Santa Fe se refiere a los reproductores que remitirá a la subasta. El gerente del establecimiento, Juan Utsumi, nos presenta las características de los toros y vaquillonas marca líquida de la cabaña que se rematarán el próximo 29 de agosto. Marcos Bulló nos habla del gran presente de la raza Brafford y de la rusticidad y adaptación que logran con la recría de los reproductores en la Candelaria. Finalmente, el consignatario Horacio Falcón se refiere a la genética de la cabaña y las condiciones comerciales del remate. Nuevamente, y tal como ocurre todos los años, la cabaña El Malacara del Moro, previo a su remate anual previsto para el próximo 29 de agosto en Fernández, Santiago del Estero, organizó una jornada a campo en su establecimiento llamado Finca El Molino, ubicado en el departamento La Candelaria, en el sur de la provincia de Salta, oportunidad en la que fueron presentados oficialmente los reproductores Brafford, machos y hembras, que saldrán a la venta. Estuvimos en el lugar y allí conversamos con uno de los anfitriones de este acontecimiento, Rafael Juxoc. La verdad que contentos de estar ya en nuestro quinto año que hacemos esta presentación a campo de todo el trabajo de la cabaña que preparamos acá en la Candelaria para luego llevar al remate, nuestro remate principal en Fernández y a todas las exposiciones del norte del país, ¿no? Una cabaña que, tal como lo dice su eslogan, viene evolucionando, es la tradición que viene evolucionando y acá en Salta también viene evolucionando año tras año y esto un poco se ve en los compradores que tienen. Y creo que los compradores, un eslogan que hemos puesto ahora en esta reunión a campo fue haciendo camino, ¿no es cierto?, con el arreo de los toros, pero haciendo camino también con los amigos y los productores que nos acompañan. Y creo que eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Tener consistencia en lo que estamos preparando y más ahora que estamos trabajando con la parte de la cabaña y lo que son los animales a bozal, preparándolos acá en la Candelaria, en Salta, para luego llevarlos a las exposiciones donde presentamos la genética y la consistencia del Malacara del Moro. Y la cabaña del Malacara del Moro cada vez está más afincada en la provincia de Salta, vienen animales cada vez más jóvenes, hay más adaptación, hay más cantidad de animales, eso uno lo está viendo de acá, ¿no? Sí, estamos sumando cada vez, año a año, la recría, ¿no es cierto?, acá en la Candelaria, con las categorías de hembras y machos, y ahora incorporando también entonces la recría de los bozales, entonces eso hace adaptación, hace que la cabaña vaya presentando todo el exponencial que tiene con el clima, con las pasturas y con los recursos que nos da Salta, ¿no es cierto?, con el riego para las alfalfas, producir los alimentos para alimentar y desarrollar acá la cabaña. Contanos un poco del remate de Fernández. Bueno, este año tenemos nuestro 33 remate anual, así que es una fecha importante porque vamos a llevar ejemplares que fueron premiados en la Nacional de Corrientes, así que va a haber genética elite, tanto para productores y cabañas que quieran mejorar sus rodeos y que quieran hacer planteles con genética de primera línea. ¿Las consignatarias? La consignataria, como siempre, estamos con un grupo de trabajo
muy agradable, que es la concentratoria Horacio Falcón y BGL, Manuel Lanús en el martillo, y este año hemos hecho nombrado un representante de la cabaña en Santiago del Estero, el ingeniero Esteban Anadón, el cual esperamos trabajar en adelante, como siempre armamos equipos para continuar y desarrollar también de la provincia de Santiago del Estero con la genética. ¿Va a haber cabañas invitadas? Sí, por supuesto, siempre acompañamos toda la torada del Malacara con los Bradford de Monte Grande, ¿no es cierto?, de Santa Fe, el Brangus Colorado de San Esteban, de Salta, así que va a ser un remate con mucho color. Reiteranos, por favor, la fecha y el lugar del remate. La fecha es el próximo 29 de agosto, jueves 29 de agosto, en Fernández, Santiago del Estero. Así que con gusto esperamos a todos los productores, y con respecto a la financiación, vamos a adaptarnos a dar la mejor financiación para que puedan acceder a la genética. Una de las cabañas invitadas para el remate del próximo 29 de agosto en Fernández, Santiago del Estero, es Doble Z de la provincia de Santa Fe. Conversamos con uno de sus responsables, Mauricio Sanutic, que nos comenta sobre las características de los reproductores Bradford que saldrán a la venta. Un viaje largo, pero que digo que realmente vale la pena venir a ver acá, venir a estar en el día de campo de que nosotros hemos empezado siendo clientes y hoy somos grandes amigos y compañeros de la misma pasión, ¿no es cierto?, de acá, de la raza Bradford. Fue un año muy raro porque si bien fue un año húmedo, que eso ayuda mucho a nuestra zona, sobre todo en los campos que no son anegables, pero a la vez, digamos, la humedad se pasó, vino también humedad tardía, muchas lluvias tardías que no permitieron explotar el pasto que hubiera sido tan bueno si teníamos los calores necesarios con la humedad que tuvimos. No, la verdad que fue un año un poco complicado, el cual nos está haciendo un poco complicado hoy el invierno, ¿no es cierto? Y ya preparándonos para el remate del próximo 29 de agosto en Fernández, ¿y con qué va a participar la cabaña tuya? Bueno, nosotros en esta ocasión traemos dos toros que los seleccionamos también especialmente para acá, toros rústicos, toros desarrollados de 3 años y 13 vaquillonas, las cuales están preñadas, también a punto de parir con un servicio de noviembre a enero. En cuanto a expectativas, yo creo que va creciendo día a día, creo que durante este mes de agosto se va a seguir afianzando todo este interés por el vientre y por los reproductores. Y creo que son muy buenas expectativas en lo que respecta ahora en lo que nos va a tocar vivir a nosotros este 29 de agosto.